Ya nos vieron diciendo tonteras. Pues espero que todos y todas estén muy bien y que escuchamos, creo. gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo están, jugadores? ¿Sienten? Bien. Lista. Bien, muy bien. Muy bien. Y veremos si esa afirmación es correcta. Era broma. Mentí, no realmente, estoy como en tres de vida. Yo jamás estoy lista. Sí, era para intentar darles confianza a la audiencia, pero no. Pero que sonara chido, pero que sonara chido. Lo intentamos. Ay. Cierro las preferencias de audio que tengo aquí abiertas, están estorbando todo. Los veo. Plena, enteramente. A ver, mi querido panel de sonido, no estás molestando. Es que verán que hay que tener un montón de cosas aquí abiertas para. Dale. ¿Y quién se muere hoy? Pregunta el chat. Bien amable. ¿Quién se muere hoy? Ya me están pues tirando un poco ustedes lo deciden. Sí, no les digas eso, no les des ideas. Pues muchas gracias por escucharnos. Como todos los viernes. Mira. Hola, Otmar. No sabía que andas por acá. Gracias por venirnos a visitar. Y también me refiero a Alice Aydra. Alice Aydra. No sé. La he visto varias veces conectada. Gracias por conectarte también. Bueno, chicos. Primero que nada. Ajá. Pues recordándoles a todos que. ¿Está muy fuerte la música? No. No está bien. Ah, bueno. Pues recordándoles a todos que Terrorblade es un juego que tiene poco perdón para los jugadores. Y cuya lógica es de sobrevivencia lo más constantemente posible. Chicos, antes de que entremos, ¿algo que quieran decir? Tengo miedo. El Eterno decide nuestro destino. Que cualquier cosa que diga puede ser usada en nuestra contra, así que. Pues según recuerdo, estaban ustedes caminando por el ya familiar pasillo oscuro, ¿cierto? Cierto. Sí. Entonces, ¿tienen algo que decirse antes de que digan, o sea, en lo que van caminando por este pasillo? Que ya están acostumbrados a que desemboca en un lado. Creo, he estado pensando en estos segundos que han pasado, no una semana, en estos segundos que han pasado, he estado pensando que qué veloz. Tenemos que ser más cuidadosos. Cada vez que entramos a una cámara lo decimos, pero no ha habido una sola cámara que podamos inspeccionar sin que algo pase de inmediato y tengamos que salir corriendo. Así nunca vamos a poder conseguir nuestro objetivo. Aquí es lo que sinceramente yo insisto. Creo que tenemos que regresar a esa hoguera. ¿Qué vamos a regresar? Podría ser para descansar, tal vez, recuperarnos, para estar listos, no estar pensando que vamos a morir en la siguiente sala y dejar las cosas que traemos. A poder cargar más. ¿Alguna vez? Nunca nos hemos quedado en un pasillo. ¿Querrían descansar aquí? No sabemos qué pasa con los pasillos, pero la primera vez que cruzamos uno con Juglar y Herrera, nos tardamos mucho en atravesarlo y no pasó nada. Bueno, aparecieron las aves, murciélagos que después nos atacaron. Pero antes de eso, no hubo ninguna reacción del pasillo. No creo que nos corra como las cámaras lo hacen. Podríamos intentar descansar aquí, podríamos prenderle fuego a algo y cocinar los pedazos que te queden de cangrejo. Podemos intentarlo. Pero antes de prender fuego. Hola, antes de prender fuego, hola. Deberíamos esperar a ver si en verdad no pasa nada. No deberíamos desperdiciar más recursos. Pero esas cosas murciélago llegaron cuando estabas en el pasillo o saliendo del pasillo. Saliendo, estábamos llegando a lo que creo que era la primera cámara. Ok. Podemos intentar descansar,
ver si podemos hacer algo con nuestras heridas. Yo sé que la mía está abierta de nuevo. Pues ahora tengo un poco de tela. ¿Qué tan largo está el pasillo en el que estamos ahora? Los pasillos son más o menos difíciles de calcular. A veces son más cortos, a veces son más largos. La única diferencia es que pareciera que la iluminación no les permite ver de inmediato la siguiente cámara. A veces, simple y sencillamente, dan el siguiente paso y la iluminación cambia lo suficiente para que se enteren. Así es de que si se siguen moviendo, lo más probable es que van a llegar a la siguiente cámara. Entonces, descansamos un poco. Vamos a intentarlo. Me quito mi mochila y me siento ahí en donde estoy. Ya me voy a recargar contra un muro y también me voy a sentar. Perdón, dije ok dos veces, pero apagué mi micrófono. Ok. Yo quiero pedir el pedernal. Granjera, ¿puedes darme el pedernal? Vamos a cocinar un poco de esa carne. Y le doy el pedernal. Ok. Le quedan... Bueno, después de que lo uses le van a quedar 6 cargas. Perdón, ¿no tenían prendida una antorcha? No. Ok, está bien. Seis, no. Teníamos una antorcha y de hecho creo que la dejamos abandonada en el suelo. ¿Qué estás...? ¿Dejamos abandonada en el suelo? ¿Tu antorcha? Sí, la única que quedaba. No, yo tengo una. Tenemos la de carnicero. Ah, perfecto. Ok. ¿Carnicero, estás usando tu antorcha? Sí. Correcto. Entonces yo quiero sacar mi odre y... Según recuerdo, tengo 3 unidades porque la rellené con la nievecita. Entonces voy a tomar una de las unidades y entregarles a ellos el odre para que también tomen agua. Ok. Qué vacío. Bueno, sí se la toman. ¿Desean hacerlo? Podríamos usarla para limpiarnos las heridas, qué tonta. Nos queda una pieza de hielo. Ah, sí, es cierto. Podamos usar eso para las heridas. Tienes razón. De hecho, pero sí creo que debería tomar agua. Ok. Quiero encender la antorcha y quiero sacar los cachitos de carne. ¿Qué creen? Yo quiero estar pendiente por si algo se mueve o hay algo. No, es cierto. Me van a tener que disculparte en cara al gato. Pero... Ok. Ah. Muy bien, mientras él no está. Gato. ¡Gato! ¡Ah, oh, un gato! ¡Qué bonito! ¡Qué cara de amargado tiene! ¿Qué le pasa? Ok. Entonces creo que sí debemos usar el hielo para las heridas. Voy a sacar el pedazo de hielo. Tal vez lo podemos derretir con la antorcha. Pues supongo que si lo acercamos lo suficiente al fuego se va a empezar a derretir. Ya prendiste la antorcha, ¿verdad? ¿Tomaron todos agua? Okay. Sí, tomé la porción de agua. No, yo no tomé agua. Voy a sacar mi pedazo de hielo y se lo voy a ofrecer a Escriba para sus heridas. Y yo solamente quiero estar como observando para ver si hay algún cambio en el pasillo mientras estamos ahí descansando. Ok, si alguien se mueve. Mis heridas. No te escuchas. Ya. Para inspeccionar tus heridas, por favor, lo vas a hacer con un tiro mental. Igualmente, para revisar el pasillo, un tiro mental, por favor. Y repíteme, carnicero, ¿qué estás haciendo tú? Encendí la antorcha y quiero poner los cachitos. Está la antorcha y la parte que tiene el fuego, y quiero poner unos cachitos de carne justo antes de donde está el fuego de la antorcha. Ok, ¿de acuerdo? ¿De qué carne? Carne de cangrejo. Me quedaban 7 piezas, quiero poner 3. 8 piezas. 8. Nice. Entonces vas a perder 3, ¿de acuerdo? Okay. Y tu antorcha está encendida dándolo para cocinar. Mientras están haciendo esto, pueden ir oliendo el cangrejo como va cambiando el aroma y huele mejor con el fuego. No exactamente delicioso, pero
En este punto seguramente será delicioso. No hemos comido nada en mucho tiempo. De hecho, tienen aquí una nota en mis notas, pero no. Justo ahora van a comer, así que no se preocupen. Ok. Y, ¿de acuerdo? Tirada asumo, fue... perdón, ¿los tres tomaron la unidad de agua o no? Yo no. Yo sí. Ok. Entonces, sí. Te queda una unidad de agua en tu, uh-huh. en tu odre con la nieve. Y, ¿de acuerdo? Segundo. Correcto. Y finalmente, bueno, en lo que estás, me tienen que decir cómo están, por favor, sentados. Vienen caminando por el pasillo, digamos, el pasillo está justo al frente de usted, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y? Yo iba caminando, según yo entré primero porque fue... Ah, no es cierto, Carnicero es el que entró primero porque él fue el que abrió la puerta. Uh-huh. ¿Qué tan ancho es? El pasillo como de 2 metros. Ok. De un lado al otro. Íbamos caminando, yo me detuve cuando dije lo de detenernos a descansar y me senté ahí donde estoy, entonces quedarían Carnicero frente a mí y Granjera atrás de mí. Ok. Carnicero, ¿tú te sentaste? No, me quedé parado. ¿Quieres descansar? Bueno. Ahí está inclinado sobre su antorcha, cocinando los cangrejos de manera extraña. Sí. Entonces yo quiero aprovechar la luz de la antorcha porque estaría, digamos, debajo. Está bien, de más ella. Uno, más uno, entiendo. Ah, no, no. O sea, sí, gracias. Pero no era mi objetivo. Que quiero acercar mi brazo y derecho, que es el que está lastimado, hacia la luz. Quiero revisar cómo está, si todavía tengo vendaje o cómo está mi herida. Bueno, después de sus encuentros cercanos, tu brazo está ligeramente lastimado, pero no está tan grave. O sea, sí llevaste un rato vendada. Ok, ¿está sucio? Sí, por supuesto. Ok, entonces voy a agarrar con la mano izquierda. Bueno, tengo en la mano izquierda el hielo que me dio Granjera. Me voy a poner de pie porque Granjero está... Digo, Carnicero está parado. Voy a acercar el hielo al fuego que él tiene. A la zona en donde ya se empieza a sentir calor. Para que caiga el hielo derretido en mi herida. Ok, la sensación es sumamente desagradable. Y cae tan lento que mucho antes de limpiarlo, crea un lodito ahí desagradable encima del vendaje. Con un rato, pues se hace suficiente líquido como para que puedas más o menos sacudirlo. Pero no es un chorro de agua y por lo tanto no es algo que pueda llevarse rápidamente la mugre. Te vas a tardar toda esta sección de descanso haciendo eso para poder mantener decentemente limpia. Ok. Cuando veo que no está realmente funcionando lo que yo esperaba o lo que yo quería, es decir, uh-huh. que no está derritiendo suficientemente rápido, Granjera, gracias, pero no está funcionando. Tal vez después si podemos conseguir más agua. Creo que es más importante descansar. Creo que deberían sentarse ustedes también. Realmente tomar el tiempo de descanso. De todas maneras, si algo viene hacia acá, no hay forma que no lo veamos o que huyamos fácilmente. Si hay que enfrentar algo, lo vamos a tener que enfrentar aquí. Desgraciadamente, esa conclusión la sacas hasta que el pedazo de hielo ya va a dar. Dime, ok. Te ofrezco unas gotitas de agua de mi mano. No, pues nada, me vuelvo a sentar. Como rana. Me vuelvo a sentar. Hice la tirada para ver alrededor. Fueron 7 más 5 de instinto. 12. Ok. Mientras estás ahí vigilando, entonces quedé entendido que tú eres la última, ¿cierto? La que estás atrás. Sí. Mientras estás vigilando, tratas de prestar atención al túnel y no sientes gran cambio. En algún momento te dejas caer hacia atrás y te recargas en el muro que está en donde antes había un túnel, justo detrás de ti. Okay. La pared te sostiene perfectamente y con sus runas que no están iluminadas. Okay. No está moviendo. ¿Qué tal va la carne? ¿Ya está lista?
Ya, de hecho ya se la comieron. Nice. Ok, perfecto. Le voy a informar esto a mis compañeros. Y voy a acercar un poco más a ellos. El sabor es difícil de descifrar. La verdad es que no sabe exactamente buena. Pero con el hambre que tienen, pero es nada. No le agarra sabor. Exactamente. La verdad es que simplemente lo mastican. Al estar cocido es mucho menos chicloso, pero tampoco es así como un corte a la parrilla, ¿sabes? Pues, ok. Más bien como a las brasas. Ajá, sí. Quiero recorrerme un poco más. Estaba como un metro de distancia de ellos. Entonces quiero acercarme y ver si el muro también se recorre. O si se queda donde está. Ok. No nos está avisando. Te acercas y el muro parece seguir ahí porque se lo traga la oscuridad. Jugando al te cacho, te acercas de nuevo y el muro no parece haberse movido. Okay. ¿Creen que tengamos algo de tiempo para dormir? No creo. Es decir, sinceramente creo que deberíamos seguir avanzando. Ahora que ya descansamos un poco. Está bien. Quiero sigo observando el muro. Con la ahora que tengo la antorcha puedo ver los muros y puedo ver las el pared de piedra. ¿Cómo? Ahorita que tengo la antorcha encendida puedo ver la pared de piedra más o menos clara. Puedes ver la pared de piedra, sí puedes ver la pared de piedra. ¿Hay runas en otro lugar o? Sí, hay no exactamente runas, hay líneas iguales a las que se presentan en los discos que discurren por todo el túnel en las partes de arriba. Son discontinuas, a veces se parten, suben o bajan o continúan o se rompen y continúan unos centímetros más arriba. Sería difícil que pudieras descifrar si hay algún patrón. Ok. Claro que Carnicero no había hecho esa investigación, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo que sí podríamos dormir. Carnicero, deberías sentarte. Si quieres, yo vigilo la antorcha. Y me quiero parar y tomar la antorcha de sus manos. Deberías descansar un poco. Tú también estás agotado y no sabemos qué sigue en la siguiente cámara. Mientras no pase nada aquí, no tenemos por qué irnos. Ok, me siento un ratito y me recargo contra la pared. Ok. Yo también voy a recargar y voy a cerrar los ojos. Después un rato. Hacer una tirada, creo. Despiértanos para que tú también descanses. Sí, claro. Tengo mi antorcha. Recargar y cerrar los ojos. Como estoy parada, me quiero volver a poner mi mochila en caso de que algo pase y con la antorcha. Ok. Ustedes intentan acurrucarse. Vamos a ver qué también les sale quedarse dormidos ahí. Van a hacer una tirada mental para... Mental, ok. ¿Cuál sí? Oh, qué suerte. Saqué un 3 más 3, 6. 6 y 5, 11. Ok. En unos cuantos segundos escuchan a Granjera... Sí, ronco. Roncar suavemente y Carnicero se remueve y parece estar más bien dormitando, no exactamente dormido. Al mismo tiempo, la luz de la antorcha es la que mantiene la iluminación aquí donde están. Y no es tampoco tan fuerte. ¿Sigues en vigilancia? Sí, pero me gustaría hacer una tirada para atención de oído. Ok. Ya estoy tirando como en el otro juego, ¿verdad? Ajá. 8. Ok. Escuchas viento. Suave. Nada demasiado... fuerte, nada demasiado molesto, solo suave por ahí en algún punto del fondo. Sí, por el momento. Sin embargo, estás ahí
¿Estás recargada en la pared o algo? No, estoy parada. Haz una tirada mental de cansancio, por favor. Vas a 11. Soltar. 11. Se te están sonriendo los ojos, pero mantienes la atención. Quedarte detenida tanto tiempo está tomando un cierto costo. Ok. Quiero caminar un poquito. Voy a hacer como pequeños paseitos, pero voy a avanzar así como 2 metros, regresar. Ok. Hacer ese recorrido. En uno de tus recorridos, cuando vuelves, tus compañeros están dormidos. Bueno, el carnicero está dormitando y están ambos recargados en la nueva pared que está en donde estaba el túnel. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? No sé si... Donde estaba el túnel abierto, ahora hay una pared. Oh, shit. Te alejaste unos metros, la oscuridad se tragó. Está justo donde están recargados tus compañeros. ¿Quieres seguir tus paseos? Sí. Muchas gracias por One of Us, locutor Klaus, perdón, no sé cómo se pronuncia. Sí lo sigo. De acuerdo. Y después de unos 2 o 3 vueltas, quiero volver a prestar atención. De acuerdo, cuando estás haciendo eso, en uno de los pasos más largos que das en uno de tus paseos, sientes en el suelo tierra entre las losas. Ok, me regreso. De acuerdo. Quiero regresar con mis compañeros. ¿Ya estás con tus compañeros? Voy a intentar saltar a carnicero. Quiero despertar a granjera porque ya se durmió antes, así que debe estar más descansada. Ok. Entonces, con cuidado. ¿Tengo que tirar para no despertar a carnicero? No. Ok, me acerco y le muevo su hombro a granjera. Granjera. Granjera, sí, te despierta. No es tan profunda la situación. Ah, ya se abrió la puerta para la siguiente cámara. Sí. Y volteo y hay oscuridad. Sí, pero es mucho menor que antes. Estaba pensando que podría meterme a empezar a investigar, pero me da miedo que se cierre la puerta detrás de mí. No. Creo que estoy todavía un poco atontada. ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Se abrió de la nada? Sí, de pronto se abrió. Estaba paseando para no quedarme dormida y de pronto sentí un cambio en el suelo. Tal vez... Ok. Creo que no deberías entrar sola. Tal vez si entras, carnicero y yo nos vamos a quedar aquí. Y tú no has descansado, ¿por qué no intentas descansar un poco y yo puedo custodiar la puerta? Ver si sigue abierta o si algo entra o... Ok, está bien. En lo que están ustedes debatiendo esto, como si se hiciera de día delante de ustedes en el pasillo, la luz comienza a presentarse mucho más intensa y se intensifica en el lugar en donde están. Me parece que hay unos comerciales. Vamos, ay, un poco. Pero lo... Aprovecha los comerciales y duerme. Lo voy a hacer. ¿Así? Ay. Quiero dar una patadita amigable a carnicero. ¡Ya! Sí, así como solamente para moverlo un poco. ¡Ay! Creo que ya no tenemos opción. ¿Qué pasó? Estoy esperando, ya que no están los comerciales. Ah, perdón. Chamos. Ah, claro. Pueden ver cómo hay luz de pronto. Ajá, granjera despertó con una patada amigable a carnicero. Ajá. Amigable. ¡Ah! Una patada de 2 de daño. No, no es cierto. No, sí. No. Murió. Y ahí quedó carnicero. Tomó su bolso. Con esos aliados, Khan. Quiero tratar de ayudar a granjera a levantarse.
O sea, a uh-huh. pararse. Mientras le explico a Granjero. Ay, qué onda con mi cerebro. Mientras le explico a Carnicero. Ya se abrió la puerta para la siguiente cámara. Tememos que no nos permita quedarnos aquí mucho tiempo. Vamos. Tú no dormiste. Vamos. No importa, ya encontraremos otro pasillo. Con suerte, y la siguiente cámara es como la de las florecitas. Y empiezo a caminar por el pasillo. Las florecitas. Yo también avanzo por el pasillo. La sigo. Entran a un paisaje enteramente distinto a lo que habían visto hasta ahora. Frente a ustedes hay básicamente un yermo. Ok. Plano, hasta donde pueden ver. La iluminación es distinta. Tratar de voltear a ver hacia arriba es desconcertante porque es muy luminoso. Sin embargo, cuando voltean hacia abajo, pueden ver en su visión periférica superior como si hubiese más bien nubes. Lo que ven frente a ustedes es solo un terreno yermo. Hay un pasto reseco muy bajito a veces aquí por allá y hay tierra. De hecho, delante de ustedes, lo único que les recuerda a las cámaras es que pueden ver un camino que discurre hacia adelante, a veces dando algunas curvas porque no es enteramente recto, pero bueno, sí se mantiene la generalidad recta de estas losas que ustedes ya conocen, de estas losas negras. Pero a la izquierda y a la derecha, a veces más, a veces menos, queda cubierto de tierra y algunos pequeños pastos muy, 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 muy cortitos, secos. Lo que pueden ver es esta enorme estepa. La única que desentona es el camino negro que va hasta adelante. Sí. Quiero mirar hacia los dos lados y tratar de ver qué tan pronto se empiezan a cerrar las paredes de la cámara. Cuando sales y te asomas, la entrada de la cámara es como si fuese la entrada de una tumba a la mitad de este yermo, de donde empieza el camino negro. No hay paredes hasta donde puedes ver. Oh. Okay. ¿Hay un cambio en la temperatura? Sí. Ahora que lo mencionas, la temperatura se presenta alta, seca. Oh, no. No exactamente muy, muy calurosa, pero es un cambio drástico con respecto al resto de los momentos que les había tocado vivir. Quiero voltear a... Quiero hacer un giro en 360 y lo que quiero es ver una, si hay árboles, si hay algún lago, algo que desentone aparte del yermo, alguna estructura. Nada que te puedas ver, pero pues eres bienvenido a hacer una tirada para poner más atención. Sí. Yo quiero inspeccionar el suelo. Ahí se verá, perdón. Adelante. Uy. Saqué un 6 más 3, 9. 6 más 3, 9, ¿de acuerdo? Sí. Y decías tú... Sería de... Quiero inspeccionar la tierra, como el suelo. Ok. Primero que nada, te contesto a ti, Carnicero. Te intentas fijar y demás, y de repente encuentras algunas siluetas, pero después de realmente concentrarte en la iluminación, encuentras que son solo estas pequeñas difuminaciones que presenta el terreno. Está caliente la tierra. No son muy severas, son muy leves y por eso da la sensación del espejismo. Pero no, es yermo. Puedes ver colinitas, pero son colinas minúsculas. Perdón, cuesta trabajo ver, es decir, me deslumbra si intento. Sí, claro, donde voltear. Es molesto, así es. Okay. Pero quiero además te digo que de todas maneras es como si hubiera nubes de tormenta, no totalmente cerradas, solo unas nubes que entorpecen. A pesar de que está iluminado, no presentan realmente un sol. Hagan de cuenta que están en el Estado de México. Entramos al Estado de México. Sin el olor a basura constante. Perdón si alguien es del Estado de México.
Perfecto. Con todo respeto. La pregunta que me decías, granjera. Yo quería inspeccionar el suelo. ¿Qué le sumaría a mi tirada? Si es, sería instinto, puede ser. ¿Qué para es lo ver que si estás me familiar intentando? Algo. Quiero ver como la consistencia. ¿Qué tan diferente es a la tierra que acabamos de tocar y experimentar muy de cerca en la cámara anterior? Bueno, la tierra que estás prestando aquí es bastante más reseca, más ¿cómo decirlo? Tal vez sí es distinta. No, ¿quieres decir la cámara inmediata anterior? Sí. No, para nada. Okay. Esta es una tierra reseca y no exactamente desértica. ¿Le sirve de algo si les digo chaparral? No. Sí. ¿Han ido al Tepozteco? No. Sí. En época de secas. ¿Ha sido a cualquier zona de pirámides? Ok. Uh-huh. Quiero empezar a avanzar sobre el camino negro. Voltear a ver a mis compañeros y decirles, creo que nos conviene el camino. Por lo menos en lo que vemos que hay en esta cámara, nos va a servir por lo menos de una referencia. Temo que si nos metemos fuera del camino, no salgamos. No alcanzo a ver ninguna pared. Ok, creo que sí deberíamos seguir explorando. Y quiero tomar de la antorcha apagada en la orilla donde hay carbón. Quiero tomarlo y quiero ponérmelo alrededor de los ojos. Ok. Teniendo cuidado de no picarme un ojo. No hay problema, no eres tanto. Está bien. Te pones sobre todo en los En los pómulos para no tener el efecto tan severo del brillo. Yo te observo ligeramente confundida mientras avanzo. Nada más, nada más. Obtienes más un punto de cool. No, no, nice. De acuerdo, entonces tienen el camino y Escriba comienza a caminar en él. Quiero fijarme una vez que ellos salen del pasillo, cuando se cierra el pasillo, ¿qué queda? ¿Desaparece como en la otra cámara? ¿O se queda un pedazo de pared? De acuerdo, ¿ya entraron todos? Sí, también. Cuando entran a este nuevo pasillo, sucede lo ya conocido y se cierra la losa, dejando esta entrada como el único punto negro, porque lo que la rodea es igualmente está invadido de esta tierra café muy claro, muy reseca, como si fuera lodo que se ha secado y tiene algunos pastitos. Lo único que queda negro es el camino y la losa que cierra detrás de ustedes. ¿Alguna vez hemos intentado? Quiero acercarme y ver si puedo rodear la puerta cerrada. Ok. Rodeas la puerta cerrada y puedes ver el montículo que sería el ingreso a lo que de alguna extraña manera sería ese túnel, aunque el túnel no está, es como si hubieras venido en unas escaleras, como si fuera una salida del metro. Ok, le voy a dar la vuelta completa ahí. Me voy a reunir con mis compañeros. ¿Encontraste algo? Nada útil. Por un momento pensé que ibas a intentar abrir la puerta por la que acabamos de salir. No se nos había ocurrido hacerlo tampoco. ¿Crees que funcione? ¿O las ideas a ti? Esto usando un cristal podría ser. Acerco la puerta. Pero no creo que debamos hacerlo. Dice. Presionas. Tocar el centro de la puerta. Y no tienes quedarme en el desierto. Tienes la sensación de ese hambre que presentan las puertas. O sea, necesidad de energía. Está bien. Me volteo y les digo, la puerta me va a pedir algo que no puedo dar justo ahora. Pero tal vez podremos intentarlo en alguna ocasión, regresar por donde llegamos. No sabemos si nos llevaría a la misma cámara. No quisiera regresar al bosque, pero puede ser que nos sirva en algún punto. Y, pues bueno, avancemos.
y quiero avanzar. Si no van ellos a hacer nada más, una vez que hayamos alcanzado unos 5, 8 metros de distancia de la puerta, quiero hacer una tirada para observar a mi alrededor. Igual en círculo como hizo Carnicero hace rato. Okay. Yo quiero mantenerme alerta para ver si escucho algo mientras caminamos. De acuerdo. Pueden escuchar este viento lejano, salud. Pueden escuchar Gracias. Este viento lejano que rodea este páramo, esta estepa. De repente, pues cómo se mueven algunos de estos pastitos muy chaparros. Y nada más. A pesar de que hay luz, de que hay iluminación, estas nubes hacen difícil poder ver con claridad más o menos lejos. Sí pueden ver a muchos metros delante de ustedes, pero es evidente que se pierde la visibilidad. Okay. Okay. ¿Hay alguno de esos pastitos cerca del camino? Sí. Ok, me quiero detener y agarrar uno. Quiero ver si es un pasto o si tiene alguna otra cosa. Es un pasto muy reseco, muy, de hecho, tan reseco que más que pasto parecieran como una bola de palitos planos. Lo tomas y prácticamente se deshace con tu tacto. Ok, voy a hacer la tirada de observación. Ah, bueno, ¿fue lo que nos describiste? Sí, lo de alrededor, lo que ya vieron ellos. Ah, ok. ¿Qué? Que si le dan unos 50 años de presidentes priistas, así derrotan la cámara. Perdón, lo dijo el chat, no fuimos nosotros, no nos quieran cancelar. No me importa. Ajá. Denle, okay. Continúen. Entonces, bueno, voy a seguir avanzando y ¿creen que deberíamos adentrarnos en la cámara? Normalmente nos ha funcionado pegarnos a la pared, es decir, seguir la pared para tener noción de dónde estamos. No hay estrellas, no hay árboles, realmente no hay muchas cosas de las que podamos hacer, tomar referencia. Sonó bastante razonable este camino. Lo que dijiste de tomar el camino como referencia. Pero en el camino no podemos investigar mucho, no podemos... ¿Creen que pudiéramos sacar la losa? Tal vez nos pueda servir de algo para hacer herramientas. Si la logramos romper, podría ser un cuchillo más poderoso que las dagas que tengo yo. Quiero dar un pisotón fuerte a la losa para ver si está ligeramente suelta o algo así. De acuerdo. Golpeas la losa con muchas ganas y sientes la solidez del suelo. Creo que quiero sacar mi martillo de guerra y quiero utilizar la parte del pico y quiero raspar en la orilla donde empiece la tierra para ver si es una piedra completa o una losa. Raspas y una vez que quitas la tierra reseca y ves las agresivas raíces de estos pastos igual de resecas, ves que debajo de esa tierra y esos pastos también hay losa negra. Wow. Ok. Pues parece ser que todo el piso es esto y encima tiene la tierra. No creo que podamos sacar, es una piedra completa. Y yo no soy minero. No me gusta, siento que nos están conduciendo a algún lugar. ¿Por qué dejar esta parte sobre la tierra y el resto no? Quizá en algún punto fue otra cosa. Quizá en algún punto no estaba tan seco y ahora lo está. Y este camino era el camino de paso. Siento recuerda dónde nos conocimos. Todo aquí abajo está así por diseño. No creo que los canales en las paredes y lo que sea que nos estamos encontrando esté así solamente porque sí. Todo pues no, definitivamente no. Él está diseñado por el Eterno. El Eterno es todo lo que nos rodea. El Eterno. Lo dices con y el Eterno pensar. Provee. Pues eso fue lo que nos dijeron en la hoguera y hasta ahora yo no he tenido razones para dudar de lo que nos dijeron. El Eterno siempre provee. No siempre. Quiero aclarar que seguimos avanzando. Sí. ¿Siguen avanzando? Sí. Sí. ¿Toda esta conversación es avanzando? Haberlo dicho antes. ¡Ya están muertos! Explotan. No sé por qué. Van caminando sobre estas losas que son suficientemente gruesas como para que vaya una persona y media, así, o sea, sobre las losas. Okay. Pero en realidad
que pues pueden ir como las losas, a veces son más angosto lo que se ve de las losas y a veces más amplio. Pues imaginen como si alguien hubiera intentado barrer este camino y se hubiera ido llenando de tierra. Se ve así, sí, caótico, desperdigado, pero solo hay este camino. Lo único que se ve en losa negra. Dijiste que... Ah, perdón. Didi. A lo lejos se veíamos como unos montecitos. No, que pueden ver a los lados de vez en cuando colinas, pero son colinas insignificantes. Pequeñas. Ah, pues a los lados. No, mientras vamos caminando, quiero ir observando los lados y quiero ver si hay algún cambio de coloración en el pasto, en algún lugar. ¿Puedo tirar? Sí, no necesitas tirar. Aunque le echas ganas y lo que sea, viene como desde el café terroso reseco hasta el amarillo purulento, hasta de repente un punto de grisáceo, no sé, grisáceo Estado de México. Cualquiera de esos tres, pero referente o combinaciones de ellos. Sí. ¿Ha habido un cambio en las nubes, en la coloración, en cualquier cosa? No, se presentan así en todo el firmamento. Me detengo. Me volteo y le digo a mis compañeros: se me acaba de ocurrir una idea. Creo que deberíamos explorar hacia los lados, pero estoy de acuerdo con que no hay que perder el camino. Entonces, podemos quemar uno de estos pedazos de pasto y utilizarlo como referencia para saber que aquí está el camino. Y tratar de adentrarnos en línea recta dejando el fuego a nuestras espaldas. ¿Qué opinas de quemar el pasto? ¿No es muy flamable cuando está seco? Es bastante flamable cuando está seco, pero... Pero no hay mucho, solo son estos cachos. No es como que vayamos a incendiar, sí, son la cámara. Como... ¿Qué tanto viento está haciendo? Si lo alcanzamos a escuchar. El viento lo escuchan, pero realmente no lo sienten. No lo sentimos. Lo que sienten es una especie de calor... pues no sé, como un calor reseco que no es así sofocante, pero es incómodo. Al mismo tiempo, el sol, que podemos imaginar que es un sol el que los está iluminando, no los quema tampoco. Ok. Siento okay. Que la visibilidad no es muy buena. Tal vez no podamos ver humo a la distancia. Ok, podemos hacer esto. Si no queremos usar el fuego como referencia, uno de nosotros se queda aquí y dos avanzamos hasta donde podemos seguirnos viendo. Una vez que empieza a ser difícil ver a la persona, nos detenemos. Ahí se queda la otra persona y la tercera persona sigue avanzando. Nos ay, usamos wey, a los mismos. Es que acabo de subir un punto en inteligencia. Y nos usamos a nosotros mismos de referencia. No tiene que ser mucha distancia, pero nos va a ayudar. Tal vez podemos hacerlo cuando estemos a la altura de alguna de esas colinas y intentamos subirla. Ahora sí puedo tener buenos planes. Oye, creo que te quedaste congelado un rato. Sí. De repente te acelero. Dice el chat que eres telecual. Yo se los estuve escuchando. Muy inteligente. Nosotros te vimos y pensamos, no le está gustando nada el plan porque estabas así. Ajá. Sí. Te ríes, dije, oh. No, las estoy escuchando y yo estoy así como que, ok. Ah, no, el hacha. No, no. ¿Qué opinan? Ah, está bien, pero intentar, tú te quedas en el centro. O granjera o yo estamos en los extremos. Está bien. ¿Quién se queda en el camino? Yo me quedo en el centro. ¿Quién se queda en el camino? Carnicero. ¿Cómo quieres decidir esto? ¡A moverte! Yo creo que debería quedarse carnicero en el camino para que se mueva menos, porque siento que mientras más se mueva él, va a generar calor su propio cuerpo y eso va a hacer que se acelere la putrefacción de los cangrejos en su mochila. Voy a volver a ver al carnicero. Yo no soy carnicero, pero eso es lo que a mí se me ocurre como lógico. ¿Cómo te sientes con eso? Está bien, está bien. Me parece bien, me quedaré en el camino. Ok. De acuerdo. Está bien.
Empieza a avanzar. Utilizando mi técnica favorita de proteger mi existencia, me agarro del brazo de granjera. De acuerdo. Colocarnos con carnicero a nuestras espaldas, pero que quede como justo a mis espaldas. Y que, es decir, en lugar de que quede, digamos, carnicero y nosotras dos así, que quede justo atrás de mí. Ajá. Y cada ciertos pasos voy a voltear hacia atrás para tratar de mantenerme en esa línea. Porque yo me voy acá en el centro. Darán, no sé, tal vez 20, 25 metros de distancia. Y tanto el camino como carnicero empiezan a difuminarse en la distancia. Okay. Como si hubiese una nube o bruma que realmente no se presenta, solo es difícil verlo. Se ve más bien como una silueta. Y están relativamente subiendo una pequeña colinita microscópica, no es tan grave, ¿no? Creo que debo detenerme aquí. Cuídate. Yo voy a seguir avanzando. De acuerdo. Sigues avanzando y quiero igual línea recta intentarlo. Ok. Poco a poco vas volteando hacia atrás. Carnicero, tú puedes ver cómo ellas se convierten primero en esas siluetas, tú las ves difuminadas. Digo, no lo sabes, pero igual a cómo ellas te ven a ti. Las ves difuminadas como si hubiese un polvo, algo entre ustedes, como si hubiera una pequeña capa de algo que los separara. Se veía solo una silueta. Y de pronto esas dos siluetas se convierten en una porque una continúa avanzando y desaparece por completo de tu vista. Puedes ver por la estatura, asumes que la que se quedó fue fue escriba. Y según el chat dice: ¡Mami! ¡Mami! yo quiero voltear cada menos espacio de tiempo que ella. Casi caminando hacia atrás, de espaldas. Ajá, vas dejando atrás esta. Bueno, primero la clarísima imagen de escriba y poco a poco más bien esta silueta que se va viendo. Conforme carnicero, avanzo, ¿sigo subiendo? Puedes escuchar algo detrás de ti. Oh no. Ay. Oh no. Okay. Sabía que esto no era bueno. Pasos apretando esa tierra seca. Es granjera. Quiero sacar mi martillo. De acuerdo, sacas el martillo, pero está detrás de ti. Sí. Aparte de eso, quiero agarrar el cristal de nivel 1 en mi mano. Ok. Y quiero girar rápido y ponerme en una posición así, levantando el martillo en la mano. De acuerdo. Giras rápido, te pones en esa posición de combate. Y como ya lo adivinó escriba, ves a granjera caminar de espaldas. Claro que sí. Entrando de la parte de atrás. ¿Dónde estás? ¿Granjera? ¿Yo lo veo? Escuchas, granjera, detrás de ti. No. Me volteo. ¿Qué demonios? Puedes ver claramente en posición de combate, carnicero. Voy a llevar mi mano a mi hacha. No, no es cierto. ¡A muerte! En fin, estamos solos. Bring it on. So, ¿te moviste en algún momento? Me querías dejar el lastro. No, no me moví. De hecho, pensé que algo me iba a saltar por atrás. Oh, casi me muero. ¿Cómo llegaste aquí? Quiero ver alrededor de él para ver si alcanzo a ver escriba caminando al frente. Dejé escriba. Escriba, tienes unos dados cargados, por cierto. Muchas gracias. Sí alcanzas a ver a escriba. Tú no lo alcanzas a ver. Pero carnicero, por pues no sé, un par de metros, tú sí alcanzas a ver a escriba, pero está del otro lado. O sea, está detrás de ti. Dejé escriba atrás, sí. Y seguí avanzando, sí, y quiero caminar hacia donde está él. Sigue. Puedes ver la silueta.
Escriba, tú ya dejaste de ver la silueta de... ¡Escriba! Oh, no. Escuchas, ¡escriba! Pero lo escuchas detrás de ti. ¡Granjera está acá! ¿Alcanzo a entender eso? Sí, no hay obstáculos en el lugar. Ok. ¿What? Ok. Regreso. De acuerdo. Viendo, vas regresando y las dos, ves dos siluetas. Se reúnen los tres. Yo estaba aquí y de repente escuché un ruido atrás y era granjera. Escriba, puedes hacer, bueno, cualquiera de los tres puede hacer una tirada mental para sacar como conclusión como personajes lo que ustedes ya saben como jugadores. Ok. Como ya lo saben como jugadores, no es tan complicado. ¿Sería mental? 7. 14. Entre las dos le explican carnicero el fenómeno que está ocurriendo en esta cámara. Verás. Why are you so white? ¿Conoces la teoría de cuerdas? No, acepta. Okay. Saco un pizarrón de la nada. Los tres son relativamente, bueno, conscientes o por lo menos del fenómeno que se está presentando. Bueno, eso quiere decir que estamos más seguros de lo que pensábamos. No es eterno como parece. Eterno. No es tan grande como parece la cámara. No sé cómo vamos a salir de aquí, pero por lo menos podemos desviarnos un poco del camino si vemos algo que nos llama la atención. ¿Seguimos avanzando? ¿Crees que si seguimos el camino pase lo mismo? ¿Llega un punto en el que volvamos a iniciar? Es posible si pasa hacia los lados, porque no pasaría hacia enfrente, que es otro de los lados. En el peor de los casos terminamos en esa puerta y pues le damos algo. Le entregamos uno de los cristales, sangre, algo, y salimos de aquí. Ok, comienzo a avanzar por el camino de nuevo. Yo también. Yo también. Caminando por el camino. Uf, qué profundo salió eso. En fin. Transitando estas losas, quiero que me digan, ¿van en fila india? ¿Van juntos? ¿Van desordenados? Fila india, yo quiero ir atrás. Okay. Hey, yo voy adelante. Okay. Van a yo empecé a avanzar y nada más sentí a escribir. ¿Moneda? Oh, no, traigo monedas. No. ¿Monedas o un dado? Ah, no, no, sí traigo. Sabía que había entrado aquí con mucha tranquilidad. Sí, tengo monedas, está bien. Ok. Les recuerdo que Águila es sí. ¿Sí? Claro. Okay. No. Sí. De acuerdo. Van caminando y Escriba, vas hasta adelante y de pronto... A ver, lancen un mental los otros dos. Escriba, no. Los otros. Ok. Otro dado. Bueno, no, esperen. Mental o físico, como quieran. Cualquiera de los dos. Mismo. Por cierto, subí puntos. Ahora tengo 5 rojos, 5 instinto y 2 en agilidad. Sería entonces... Ay, ¿tienes 5 instintos, 5 constitución? Sí. Es que nos diste 2 puntos para subir. ¿Ah, sí? Sí, porque subimos de nivel. Sí, subimos 2 cámaras. Ah, sí, 2 cámaras. Carnicero, sí, sí, ¿cuáles son tus puntajes? Y Escriba, ¿cuáles son tus puntajes? Creo que no me faltaría uno. Me faltó uno, pensé que era solo. Yo tengo 3 en azul. Perdón, 3 en instinto, 8 en inteligencia y 1 en agilidad. Por fin. 3 en instinto, 8 en intelecto. Ajá. Y 1 en celeridad. Ok. Uh-huh. Yo tengo... ¿Y me falta carnicero? Sí, tengo 5 en constitución, 3 en instinto y 2 en celeridad. Ok. Correcto. Gracias por su actualización. Hay comerciales, entonces vamos a esperar unos segundos. Ok. Están anunciando ahora. Algo sobre Acapulco. A una serie que se llama Acapulco. Ay, perdón, ya regresamos. En fin, de acuerdo, o sea, les hice vamos a ir a Acapulco si sobrevivimos. ¿Ya tiraron? ¿Chicos? Sí. Saqué un 8. Sí, yo igual. 8 y 5 de... ¿Qué será? Fuerza. Holy moly. 5 de fuerza, bueno, voy a ir. Son voy a ir con fuerza. Físicos los dos, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, no, entonces yo lo quiero hacer por instinto. Sí, ok. Tengo los mismos.
En el caso carnicero, sientes como algo en tu pie cede. Oh, no. En el caso de granjera, puedes escuchar claramente clic. Oh, no. Como es inicio de turno, pueden evadir si quieren intentarlo. Sí. Sí. Sí, okay. Vamos a hacer esa tirada, por favor. Ok. Los dados cargados sirven para volver a tirar la moneda. No, no es cierto, me espero. A ver qué pasa. Okay. Es con celeridad, ¿verdad? Sí. Sí, con celeridad. 5 y 2, 7. Ok. 6 y 2, 8. Más 1 cada uno porque pasaron sus detecciones. Ok. Los dos. Granjera se lanza hacia atrás y carnicero se avienta al suelo de un lado y unos segundos después del suelo, cual si fuera un ¿cómo se dice? Jersey es la playera. Sí, el jersey. Bueno, como una fuente a presión sale despedido pedazos de tierra seca. Okay. Por el suelo, por el aire, y por un momento les dificultan la visibilidad. Ay, no. Esperando unos segundos, realmente no pasa nada más. Quiero una tirada mental de los tres, por favor. La parte que salió volando, ¿era una losa o era piso de tierra? Era tierra. Mental, 5 y 5, 10. 5 y 3, 8. 7 y 8, 15. ¡Holy shit! Especialmente escriba con lujo de detalle. Pueden escuchar a la distancia. No es cierto. Ok. Oh, no. Es un animal. Más allá de eso... Nothing else. Okay. ¿Quieren continuar? Sí, pero antes de empezar a avanzar, quiero tomar mi arco y mi flecha. Y en honor a la verdad, la punta de mi flecha está quemada. Ok. Porque la usé para comer carne, no me acuerdo qué hicimos en el bosque. Ah, sí, es cierto. Yo quiero inspeccionar el hoyo del que salió, bueno, del géiser de tierra. Quiero inspeccionar ese agujero. Ver si hay un hoyo, porque recuerdo que había piedra antes. Bueno, supuestamente había piedra. Entonces quiero ver, quiero inspeccionarlo. ¿Puedo tirar? Sí. Yo voy a tomar mi hacha. 7 más 3, 10. Me voy a acercar un poco más a Escriba. De acuerdo. ¿Otra vez me puedes volver a describir lo que estás haciendo? Sí, quiero acercarme con cuidado a la orilla del hoyo. Y quiero ver qué hay en el agujero. El agujero tendrá como unos 4 centímetros de profundidad y es de forma cuadrada. Justo debajo hay la losa negra que ya conoces, pero hay una runa grabada. Oh. La runa está perdiendo su luminosidad justo cuando te asomas. Quiero agarrar la antorcha, bueno, carbón de la antorcha que tengo, y quiero escribir la runa en mi brazo. Ok, ¿seguro? Bueno, tal vez en mi brazo, en uno de mis pedazos de... En un pedazo de quitín. Quiero agarrar uno de los pedazos de quitín que tengo y quiero escribir esa runa. Ok. Que se borre. Vale. Haz la nota, por favor, en tus cosas, que tienes una runa escrita. ¡Qué bonito! Escribe está llorando. ¿Quieren...? Escriba no se enteró, en realidad está así con su arco, ti, porque ni siquiera volteó a ver. No, sí volteaste y viste, eso los viste rodar, pero viste que se pararon. Perfecto. Y después escuchaste el sonido por ahí. ¿Quieren continuar? Quiero asomarme al otro hoyo. Es lo mismo. La misma runa. Así es. Perfecto. Sí, queremos continuar. ¿Sí? Con cuidado. Con cuidado, quiero añadir. Yo quiero ir viendo el piso. Está como muy atenta a cualquier cambio en el suelo. De acuerdo. Continúan caminando. Arrastrando los pies. Ok.
Continúan arrastrando los pies. Preguntan en el chat, ¿y la sangre? Hey. Se quedó en la cámara anterior. Ajá. Oh. Hubo de sobra. Ay, este... no me refería a eso, perdón. ¿Qué es? Bueno, en fin. Ajá. Ay, se me ocurrió algo horrible. En fin. Siguen caminando sobre esta zona. Ajá. Y ven de su lado derecho una silueta. Antes de que, o sea, apenas está entrando a su campo de visión. ¿Acercándose hacia el camino? Está junto al camino, pero no parece moverse. Es una silueta como de un metro y un poquito. Si hiciera una tirada, ¿podría ver con más claridad que eso? ¿Esta cosa del ambiente no me lo permitiría? Podrías tratar de adivinarlo o pensar, por lógica. No, este estaría a la mitad del camino. Pregúntanos si es un Snorlax. No. Y no, un Snorlax no mide un metro y medio. No. No. No hay medio. Bueno. Darle la vuelta. Irnos hacia allá y llegar por sus espaldas. No sabemos qué es, pero es posible que sea hostil. Hasta ahora casi todo lo ha sido. Aunque esa runa... Bueno, no estoy segura. ¿Podríamos hacer eso, rodearlo? Usar la cámara a nuestro favor. Podrías hacer. Me parece bien. Chat, yo tengo en cuenta todo, ¿eh? No crean que estoy ignorando. No estoy ignorando nada de nada. Yo solo escucho gordas cuando dices eso. Granjera regañadientes. ¿Lo sigue? Entonces... Pero quiero estar atenta. Vamos a irnos. Izquierda. Ajá, sí. Está a nuestra derecha, nos vamos a la izquierda. Ok, se van a la izquierda. ¿Y quieren perder de vista la silueta? Sí, entendí. Bueno. Plan, queremos ir caminando línea recta, tomando como referencia la silueta. Sí, exactamente. Sentido contrario. Ok. Ajá. Hacen eso y caminan hasta que a lo lejos ven una silueta similar, pues al frente de ustedes. Ok, entonces una vez que veo la silueta, quiero tenerme y decirles lo más. Si pagan suficientes Amper tickets, sí me encuero. Ajá. Okay. Se siga jugando. Ok. Pregunta. Creo que la silueta está desnuda. Ya nos volvimos en un OnlyFans. Bueno, ya. Okay. Me detengo y les digo en lo más bajo que puedo. Hay que intentar acercarnos sin hacer ruido. Lo más que se pueda. Y voy a tirar para empezar a avanzar hacia la figura lentamente. Lentamente. Y sí, hace ruido. Pero denme. Ya hice un desorden. No vayas a hacer eso, por favor, Stream Master. Pero digamos que si entre todos conseguimos tener unos 3 Patreons, subo al Patreon un par de fotos, lo prometo. Anda. ¿Santo? Les recuerdo a los jugadores que cuando ves el stream, bueno, la grabación en YouTube, puedes leer el chat, así que muchas veces yo veo el stream más bien para leer el chat. Ok. Ajá, okay, continuemos. Voy a hacer mi tirada. Yes. Yo quiero ver alrededor, ver si no hay ninguna otra silueta como flanqueando a esta otra. Tira. Ok. Sale un maravilloso 4. Probablemente me tropiezo y me clavo la flecha o algo así. 3 y 5, 8. Ok, describe qué vas a hacer, escriba. ¿O qué quieres hacer más bien? Lo que quería era, teniendo todavía mi arco y mi flecha preparados en la manita, como que agazaparme y avanzar, como que en puntas, sería lo que imaginaría, escriba. Lo haces, pero ni de broma lo haces silenciosamente. Y al mismo tiempo, granjera, sí puedes ver del lado derecho, o sea, continuando el camino, ves otras siluetas. Quiero el damage.
Quiero posar mi mano sobre el hombro de escriba para tener celeridad contra celeridad, por favor. Ok. Ah, espera, no me conviene, ¿verdad? Así es, pero ni modo, así va a ser. 10 y 2, 12. ¿No he tocado el dado? Acerco. 20, ¿tú también? No, ah, eso no. Eso no. Bueno, okay. Sentiste que habías avanzado un montón, pero te agarran el tobillo y volteas y llevabas 4 centímetros de donde estaban tus compañeros. Afortunadamente, pues te detienen antes de que hagas mucho ruido. Espera, espera, espera. Y le quiero señalar a la otra figura. Ok. Oh. Ok, voy a entonces cambiar mi... ¿cómo se dice? Mi estrategia, y en lugar de hacer cosas físicas, voy a hacer una tirada intelectual para tratar de detectar cuántas figuras hay en total. Ok. Vas. 9 más 8. ¡Wow! Desde aquí donde puedes ver 4 siluetas, pero son extremadamente distintas entre sí. En tamaños. Unas ni siquiera podrían ser humanos si ustedes quisieran pensar eso, pues. ¿Puedo o detecto movimiento? ¿Van a esperar? Sí. ¿Hay algo? No, no hay nada. Ni siquiera colinas o algo así en donde podamos como... No, yep. Ok. Creo que tu plan no funcionó. Bien. Agazapados ahí, aterrorizados, pasan unos minutos. Y bueno. Que no se ve el pánico. Aterrorizado, así que no se ve el pánico. Quiero estar con estilo. Sí. Pasa el tiempo. Y de hecho, pueden sentir cómo el calor se vuelve más incómodo. Ah, y también el aire está un poco más reseco. Se vuelve incómodo porque están dejando pasar el tiempo. Y ninguna de las siluetas se mueve ni remotamente. Creo que deberíamos acercarnos. Sí, yo también. Quiero avanzar agazapado. Quiero seguirlo. Sí. ¿Qué? No les voy a quitar quiero más el tiempo y no quiero que se aburra el chat tampoco. Con todo el cuidado del universo, se acercan y descubren una gigantesca cactácea de cerca de 1.5 metros. Gruesa, gruesa, gruesa. Del tamaño de la espalda, o más gruesa de la espalda del más voluminoso de ustedes. Es una cactácea de color amarillento que presenta una superficie aparentemente suave. Se ve pues carnosa. Justo encima de esta cactácea, que es de forma como redonda, como si fuese una vasija, encima hay una enorme flor de pétalos largos, rojos y amarillos. Y sobre ella una segunda... pieza de la planta, tal vez de color naranja y rojizo, que tiene como decaimientos. Es, digamos, como una versión de esa misma cactácea, pero en chico, como de este tamaño, o sea, tampoco es tan chica. Ajá. Y de color naranja y rojo. Oh. Desde donde estamos ahora, alguna de las otras siluetas parece ser como también tener una figura similar. Una vez que descubren que esta es una cactácea, sí, pueden ver que los demás probablemente son plantas. Ok, quiero guardar mi arco, mi flecha y secar mi daga. Y le digo a Granjera, ¿crees que no sirva de algo? ¿Qué? Ok. Probablemente sí. Es como de 1.5 metros, es decir, les llega a ustedes a lo mucho al pecho. Okay. Un poquito más abajo. El detalle es que es como un barril, o sea, tiene la forma como una vasija. Yeah. Entonces, inclusive tal vez con mucha dificultad, podrían llegar a agarrar esa segunda pieza de la planta que está arriba, pero no va a ser tampoco sencillo, pues. Podríamos. Es gruesa, muy gruesa la planta. No sé si escriba sabría esto. No, de hecho, no lo sabría, olvídalo. Ya sé. ¿Se puede comer? Le preguntó a Carnes Granjera. Carnes Granjera. Carnes Granjera está sumida en un
profundo y congelado análisis. Ya, ya regresó. Quedé congelada. Sí, 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 sí. Los estaba escuchando igual, pero dije, seguramente estoy congelada otra vez. Quiero inspeccionar. Dijiste que era como Liz. Ok, ¿quieres inspeccionarla? Quiero tomar la daga de escriba. Ok. Y quiero inspeccionar un poco como la superficie. Ver okay. si a la hora de abrirla hay algo, algún líquido. ¿Vas a clavar así la daga? Como en diagonal. Ah, así quieres rebanarla. Así, ajá. Ajá, como un poco, poquito con la punta de la navaja. Ok. Entonces vamos a hacer esa tirada. Yo quiero dar dos pasos hacia atrás. Dale, granjera. Una tiradita, okay. por favor. Esta sería de celeridad porque es con precisión. Oh, ok, 9 y 2. Ay, ¿dónde está el 9? Acá está el 9. 9. No funcionan así los dados, granjera. A ver, ¿dónde está el crítico? Ah, sí. No, no es cierto, es broma. Okay. ¿Dónde está? No, no, no. Tomas, ¿se imaginan qué cantidad de veces han elegido el 1 entonces? Tomas el cuchillo, lo rebanas. Y cuando lo rebanas, te das cuenta de algo, granjera. Con tu experiencia y esa tirada, te das cuenta que está lleno de pequeños púas demasiado delgadas como para verse sencillamente. Al rebanarlo, sientes, de hecho, antes de poder tocar la piel, que se ve lisa, lisa, lisa de esa cactácea, ya presenta resistencia, pero no se ven. Ya cuando lo cortas en diagonal, con su propia savia, puedes ver claramente que tiene un montón de púas extremadamente delgadas, casi transparente. Ok, en el exterior, ya. Ok, tengan cuidado y quiero intentar como rebanar un poquito más para... ¿Tengo algo en donde juntar la sal? Creo que no. Espera. Manita. No, mi manita. Quería evitar eso. Ok. Bueno, quiero ver si con la misma hoja de la navaja puedo recoger un poco. ¿De la cactácea, digamos, de su pulpa? De pulpa. ¿La savia? Tenemos que darle un momento. Savia. Sí. Yo. Por lo mientras, yo quiero acercarme a las otras. No, no me estoy burlando de ti. Es muy gracioso porque nos está llegando súper lento el video. Tu explicación va en cámara ultra lenta. Si nos estás escuchando, todo esto es muy simpático, pero espero que te regrese el internet pronto. Voy a congelar. Sí. Si gustas, pues. Los estoy escuchando. Ya te vemos, ya te vemos. Perdón, fue muy chistoso. Ajá. ¿Qué es lo que quieres hacer con el cuchillo? ¡No! ¡No! Ay, pero... Luis. Ok, ahora creo que ahora sí ya tuvo un problema grave. Sí. Bueno, eso en lo que estamos en esta. Granjera, ¿qué pasó? Te extrañamos. ¿Qué está pasando? ¿Ya no nos escuchas? Creo que no. No. Hola. No. Hola, hola. No. Granjerita. Bueno, y ahora cuando necesito los comerciales para estos problemas técnicos, nada. Cierto. Bueno. Dice que Discord se cerró, pero que nos puede escuchar. Ah, qué extraño. ¿Sí? De acuerdo. Entonces voy a describir. Bueno, creo que ya explotamos y es temporal. Listo. Ahí está. Creo que ya estás explotó. Aquí, granjera. Sí, bueno, estoy. Sí. No podía ver ¿Pero nada. ¿Nos escuchas? Escuchando. Sí, sí, sí. Ahora los veo también. Ah, perfecto. Ah, nice. Sí, ya te vemos nosotros también. Muy bien. Ya fui.
Entonces, ¿estás diciendo que querías clavar el cuchillo y sacar no, qué pulpa? No, no, no. No quiero clavar. Dijiste que cuando lo rebané y moví un poco la parte de arriba, alcancé a ver como que había savia. Sí. Ok, quiero. Se ve sumamente espesa, ¿eh? Con la misma hoja de la navaja, quiero recoger un poco de esa savia para inspeccionarla a una distancia más segura. Ok. La retiras. ¿Cómo la vas a inspeccionar? Ajá. Me encanta que tomé muchas medidas de seguridad para inspeccionarla de una manera muy tonta. Primero, quiero olfatearla. ¿Te acordás? Ver si el aroma me recuerda a algo. Una tirada mental. Ok, voy a usar otro dado. 15. ¿15? Sí. Ok. Wow. De acuerdo. La olfateas y te pone... No, no es cierto. La hueles y de inmediato es un olor... lo primero que se te ocurre es un cadáver. De plano apesta. Tiene un olor muy desagradable. No es lo que esperaba. No. Mm-hmm. Después de eso no estoy segura de querer hacer mi segundo paso estúpido. Y estúpido que era probarla. Creo que huele mal no significa que sabe mal. No le hagas caso. Le voy a ofrecer la navaja escriba. Huele muy mal. Carnicero les acaba de decir, si huele a carne podrida. No. ¿Provida? Sí, huele medio provido. No retiro mi comentario. Sí, supongo que me llega también el olor cuando me lo acerca. Sí. Así que sí, no lo voy a probar. Creo que estas plantas no son lo que parecen. Tienen muchas espinas, no deberían tocarlas. Y esperaba algo distinto, tal vez algo más fresco que esto. Quiero dejar caer un par de gotas al piso y ver si pasa algo en el piso. De acuerdo. Cuando caen las gotas en el suelo, bueno, para empezar, caen espesas. Lento. Sí. Cuando caen en el piso, digamos, no sucede gran cosa. Sin embargo, después de unos segundos, pueden escuchar un zumbido. Oh, no. Después de unos segundos de eso, el olor también les está empezando a llegar a ustedes desde la planta. Y lo que vienen es más o menos del tamaño de mi puño, unas moscas de ese tamaño. Oh. O parecen moscas. Tienen alas, pero también presentan este caparazón, este exoesqueleto como de los escarabajos. Uh-huh. Y tienen una probóscide que parece bastante filosa. Vienen cerca de 5 de estas criaturas. Vienen primero de manera errática y después de manera muy concreta hacia la apertura que hiciste de el cactus y de las gotas que están en el suelo. ¿En qué? Le digo, carnicero, ¿crees que podríamos intentar consumirlas? Tal vez cociéndolas. Pero dices que se dirigen a la al hoyo que se hizo en el cactus, ¿verdad? Así es. ¿Cuál es el internet de granjera? Oh, ya de plano. Sí, ahora sí ya. Ya ves que había tenido algunas desconexiones de pronto. Ahora sí ya fue desconexión. Oh. Bueno, digan ustedes qué van a hacer. Ok. Creo que deberíamos cazarlas y guardarlas para comérnoslas. No tenemos alimento en general. Me parece buena idea. Y quiero agachar a Granjera que está congelada en el tiempo. Quiero agacharla para que no esté expuesta. ¿De acuerdo? Y después de eso quiero sacar mi... Bueno, ya tengo mi martillo en la mano y... Sí, creo que eso va a ser nada más. Yo quiero agarrar el cuchillo de la mano de Granjera si me es posible. No quiero ensuciar otro. Ok. De acuerdo. Lo toman así. ¿Y luego?
posadas sobre la planta, ¿cactase? Las criaturas estas no están posadas, están volando alrededor. Con prudencia intentan acercarse al corte que realizó Granjera, así como también a la arena, perdón, a la arena, no, a la tierra seca donde cayó. Ese, uno de ellos se posa y pueden verla cómo se mueve y pueden ver claramente este caparazón que tiene encima, porque ahorita ya cerró las alas, y cómo ataca la savia como si estuviera atacando a un ser con la probóscide, golpeándola de diferentes en diferentes ángulos. Okay. En la navaja que yo sostengo todavía hay restos de la savia. En el cuchillo, sí, sí, sí. Los hay. Quiero sacudirlo hacia el frente, como de un solo golpe hacia el frente, para ver si... Sí, no quiero hacer esto, no. Quiero hacerlo como hacia el frente de un golpe. Una tirada física, por favor. 4 y 5, 9. Ok. Haces esto y cae la mayoría en una línea. De inmediato dos de las criaturas se ponen a atacar esa línea y pueden ver que en esos ataques que están haciendo con la probóscide se está acabando, o sea, sí la están consumiendo. Oh. Okay. Quiero sacar una de mis cuchillos y quiero, tengo que tirar con agilidad, ¿verdad? Para lanzarlo. Quiero apuntarle a una de esas criaturas. Ok. Perdón, perdí mi dado. Está bien, en lo que ella encuentra su dado. ¿Alguno de ustedes quiere hacer algo como detenerla? Siempre quiero detenerla. No, es que vi la cara de sus compañeros así. Es comida, sí, pero tal vez tenemos un enjambre. 5 no es un enjambre. Está saliendo. Depende de qué, ¿no? No tengo idea, pero... No, yo no voy a intentar detenerla. Yo sí. Yo sí quiero intentar detenerla. Yo estoy viendo la daga. Ok. No, vaya, oye. Oh. Es mi reacción más lenta. Saqué uno. Más de acuerdo. Dos, entonces, no te detienen, sacas la daga y ¿qué? Quiero lanzársela a uno de los que está. La mosca esa que está en donde te jugar las gotas. En el suelo. Uh-huh. La primera. Dale. La primera. Esto se tira con agilidad, ¿verdad? Si vas a hacerlo de larga distancia, sí. Si es ahí, puedes utilizarlo con intelecto por puntería. Ajá, quiero hacer eso. 11. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué tirada tan chafa? Sacó un 3. Ok, es que avientas... Escuchó que era física primero. Avientas la daga y... Dame un segundo. Claro, la dificultad. Desafío, supongo que sea difícil. Promedio es 9. No lo pasé. Ah, no, sí lo pasé. Sí. Uh-huh. La clavas, de hecho, en la cabeza. La criatura vibra y abre las alas y el caparacho, pero se queda clavada en la tierra por el cuchillo. ¿Las otras criaturas reaccionan? ¡Oh, órale. Nice! Las otras criaturas, en este momento, en el momento en el que golpeas a esta, sí, las dos que están en el suelo, abren las alas y se levantan el vuelo y empiezan a rodearlos a ustedes inmediatamente. Uh-huh, esas uh-huh, dos. Uh-huh. Las otras dos que están en el cactus no están prestando atención. Quiero tenderle de regreso su... Bueno, ¿ya está limpio? No quiero ponerle como de toma para que te ataque. No, quiero regresar. Relativamente limpio. Ah, ok, en ese caso entonces lo voy a mantener un poco más y voy a sacar a mi hacha. Están los en comercial los demás. Ok. Díganme, ¿vas a sacar el hacha tú, carnicero? Yo voy a intentar dar un golpe con el martillo, con la parte de planta. Ok, ¿a quién? Uno de los dos. A Granjera y luego Steve. Ahorita es cuando. Están distraídas.
No, de acuerdo. Bueno, a la mosca chinche Bloodfly que tengamos cercana. Ok. ¿Y tú, granjera? A la otra. Ya volvimos de comerciales. De acuerdo, entonces van a hacer sus tiradas. Estas son tiradas de celeridad altamente precisas. Celeridad. Okay. Anamasca, totalmente, dice Maratura. Anamasca. Es un 7. ¿Celeridad dijiste? Así es. 5, 3 y 2. 5 y 2, 7. Ok. Carnicero lanza el golpe con el martillo y la criatura evade perfectamente el martillo y se abalanza por sobre el brazo que tiene estirado en este momento. Carnicero. Sin embargo, la otra tirada me dijiste que es. La mía. Granjera. 5, 3 y 2, 5. Granjera lanzó el golpe con el hacha y la criatura está a punto de esquivarla y de suerte ¡pum! Le pega, haciendo que la criatura zumbe y dé vueltas. Eso es justo lo que quería hacer. Hasta el suelo. ¿Por qué cuánto sacaste tú, carnicero? 7. 7. ¿Y ella? 12. 5. No, 5. Ah, no le pegaste entonces, ni de broma. Ya decía yo que había sido muy extraño. Sí, lanzaste el hacha y de hecho, cuando pasaste, ¡pum!, la criatura aterriza sobre tu brazo. Una de las características más importantes de esto es que sientes un dolor intenso en el instante en el que la criatura se pega a tu brazo, ya que en las patitas también tiene pequeñas garras y se pega con toda su fuerza a tu brazo. Tienes el brazo estirado y sientes a la criatura aferrada. Les digo que es como de este tamaño, entonces imagínate una criatura aferrada aquí. De hecho, lo mismo te pasa a ti en tu brazo, carnicero. Los tienen aferrados y duele terriblemente, mucho. Como si les hubieran clavado una serie de agujas de inmediato. Sí. ¿Estamos en algún orden de acción? ¿O puedo... Sí. Sí, en los de celeridad. Dos tengo. Okay. Entonces tú, no, tú vas primero porque tenemos dos los dos, pero tú así tienes es. Mayor nivel. Así es. Ok, entonces lo que quiero hacer es inclinarme un poco hacia el piso para estampar mi brazo con la criatura hacia abajo contra el piso. Ok, déjame ver, ¿cuántos tienes de instinto? ¿Instinto? 5. 5. Ok. Oh, no, eso es muy estúpido, la voy a encajar más. Ok, te avientas sobre ella, ¿cierto? Ok, sí. Entonces lo vas a hacer con constitución, asumo. Sí. Dale. Tiro muy mal. Ok, 5 y 5 de constitución. 10. 10. Caes sobre la criatura, pero la sientes resistir porque tiene cerradas las alas y te das cuenta de lo duro que es ese, ese exoesqueleto. Aguanta el golpe que das y, sin embargo, el golpe pues sí medio la afloja. Tienes una oportunidad de moneda, es decir, rayos. Una tirada de fortuna. Ok. ¿Sí? Carnicero. Te enviaron un segundo aire que asumo que es para salud, ¿cierto? Sí. De acuerdo. Asumes bien. Tienes 4, no 3. Ajá. Uy. Ajá. ¿Qué sí. salió? Sí. 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 Ok. La criatura se separa y por un instante te encuentras libre. Puedes ver por cada una de las 6 patas. Puedes ver un punto de sangre, una gota de sangre en tu brazo. Ok, todavía me queda una acción, entonces quiero con... ¿Me quedan más acciones? Se me olvida que ahora tengo 2. Con el cuchillo, que le iba a regresar, pero no lo regresé, escriba. ¿Quedó como patitas arriba o...? Así es, momentáneamente. Si esto falla, tal vez me ha... cuchillo lo tomo. ¿Hay alguna parte en donde no haya patas? O sea, como la cabeza o algo así. Sí, sí. Ok, quiero intentar acuchillar su cabeza. La cabeza va a ser más difícil porque es más pequeña, pero sí, está bien. La vida es un riesgo.
Un riesgo en el que... ¿Qué es? Perdón, antes de decir que fracasé. No puedo decir. ¿Constitución, fuerza, sería? ¿O es...? No, de tirada. Sería... Fuerza... Ah, ya, puedes hacerlo. Ajá. A esta distancia puedes hacerlo celeridad o fuerza, cualquiera de los dos. Ah, ok, bueno, la vida es un riesgo muy, muy riesgoso. Sé que 2 y 5-7. Ok, lanzas el golpe y le pegas, pero le pegas, no le atinas a la cabeza porque se está moviendo, tratando de incorporarse. Le pegas de un lado y si, aunque sí lastimas a la criatura, zumba en respuesta, no la mataste. Ok, quiero hacerme por atrás. Me quedan 2 acciones, pero me voy a hacer hacia atrás. Ok, te queda 1 entonces, ¿no? Quiero guardar la otra acción por ahora para... Si se viene hacia mí. De acuerdo, carnicero. Quiero mientras mismo, ella está teniendo ese combate, ¿tú qué? Igual quiero abalanzar mi brazo para chocarla contra el piso. Ok. Constitución, por favor. Claro. Escriba de picnic. ¿De qué uno? Uno más 5, 6. ¿Qué pasa hoy? Te lanzas contra el suelo tratando de aplastar a la criatura e igual encuentras que esa resistencia que tienen los caparazones es bastante severa. Caes y puedes sentir como hasta resiste, hasta rebotas un poco y la criatura aferra sobre tu brazo las patas. Con esa tirada no hubo suficiente peso como para que soltara. Okay. ¿Te quedan acciones? Sí. Uh-huh. Sí, voy a... A ver. Dados cargados, carnicero. Oh, gracias. Ahora te lo noto. Va, lo que quiero hacer es... Tengo esa cosa acá y estamos más o menos a esta altura, ¿no? Uh-huh. Ok, entonces mi antebrazo. Entonces lo que quiero hacer es... Todos dados cargados, carnicero. Wow, gracias, ¿eh? Miren, qué bien, porque los van a estar para lo que voy a hacer. Entonces... Quiero tener esta mi antebrazo de lado, en el piso. Básicamente para la criatura esté de este lado. Y lo que quiero hacer es agarrar con la otra mano el justo abajo del mango. Uh-huh. Y quiero utilizar... Ok. Entonces quiero darle con eso. Vale. Ah, claro, porque no tienes un hacha, tienes una chuela, ¿verdad? Un martillo de guerra. Ah, un martillo, ya sé. Ok. Sí, saqué un 4 más 5 de fuerza es 9. ¿Es suficiente o uso unos dados? Para... No, a esa distancia no está tan, tan feo. Le pegas y la criatura, a pesar de que no la matas, sí suelta tu brazo. De hecho, es suficiente como para que lo sueltes y que tengas que tirar moneda. Bueno, fortuna. Entonces, sacas el brazo igual que ella tiene... una función por cada uno de los de las patas del animal. Está tratando de reincorporarse. Me quedan 2 tiradas. Quiero usar otra para darle un golpe con fuerza con la parte de blunt. Dale. 4 y 5, 9. Ok. Sí. Golpeas, pero le estás golpeando el abdomen, ¿no? Con la parte de blunt. ¿Sí? Sí, quiero darle con... En la parte que se llama sinceridad en el tórax. Sí. Nuestro tórax. ¿No es abdomen? ¿No se dice abdomen? Bueno, en fin. Le tratas de pegar con el martillo. Y aunque sí le pegas, suena... la criatura se dobla e intenta atacar el martillo con las patitas. Así en lo que se intenta recuperar. Y al levantar el martillo, puedes ver una sustancia parecida al pegamento que está en el martillo. Sin embargo, la criatura está tratando de reincorporarse todavía. Ok. Voy a usar la tirada que me sobra. Quiero darle otro. Ok. Es otro 4. Así que es 9. Ok. Más uno de los dados cargados. Ah, sí, más uno. Uso los dados cargados para que sea un 10. A ver si eso es... No, los dados cargados lo que hacen es... Ah, volver a tirar. Ah, volver a tirar o sumar solo más 1. Ah, ok. Ah. No, el 9 está bien. ¿Más 1? Solo el 9. El 4 más 5 de fuerza. Lo vuelves a golpear y suena
de nuevo y tienes un poco más de esta sustancia pegada en el martillo. Y la criatura empieza a moverse un poquito más lento, pero todavía se mueve. Wow. Ok, pues ya llegaron mis acciones. ¿De acuerdo? Escriba. Yes. Entonces, supongo que todo pasa así como demasiado rápido para mi cerebro. ¿Qué es lo que estoy viendo justo ahora? Está empezando el turno. Lo que vas a hacer tú es simultáneo a lo que están haciendo ellos. Ok, entonces lo que quiero es, yo vi que se dirige hacia ellos. ¿La criatura a la que le di con mi cuchillo sigue viva? ¿Se sigue moviendo? No. Ok, entonces quiero sacar mi cuchillo. Voy a poner mi pie sobre su cuerpo y jalar el cuchillo. Una tirada de constitución, por favor. 5. No. Te resiste el cadáver. Es decir, sí lo sacas de la tierra, pero básicamente estás cargando a la criatura en el cuchillo. Tengo una brocheta. Bueno, dejo mi brocheta en el suelo por un momento y saco otro de mis cuchillos. Ok, correcto. Y lo que quiero es acercarme a Carnicero, que es el que estaba más cerca de mí, y quiero tratar de ayudarle. Entonces lo que quiero es observar qué está haciendo. Carnicero, justamente después de que tú estás haciendo esto, lo ves golpeando algo en el suelo. ¡Ah! Con el martillo en una de las criaturas. Ay, no, me da miedo lastimarlo. Ok, voy a ir hacia Granjera. Ok, Granjera se está echando para atrás. De hecho, te la encuentras. Y está otra de las criaturas tirada en el suelo. Quiero lanzarle mi cuchillo a esa entonces. Ok. Tiro con intelecto para atinarle. Vale. Alex. 5 más 8. Oh, ok. Le pegas y se incrusta el cuchillo. Déjame ver. Yo veo el cuchillo así. Ok. La criatura que está ahí. Recuérdame, le pegaste una vez, ¿verdad? Sí, le había pegado una vez. Dijiste que la criatura, cuando se le clava el cuchillo, se empieza a mover un poco más lento y está teniendo problemas para voltearse. Ok. 4. Ya se me acabaron mis acciones. De acuerdo. A mí me quedaba una. Uh-huh. Sí, veo eso, quiero aprovechar y con mi hacha. Ok. Espero darle el último golpe. Ajá. Dale. Dale, X. Machucar con el cuchillo. No. 8 y 5, 13. Nice. 13. Con furia golpeas y al parecer el tórax o el abdomen de la criatura cede ante el filo del hacha y la cortas a la mitad. Puedes como zumban los dos lados y tu hacha se cubre de una sustancia parecida al pegamento. Ok. Si puedo, voy a retirar el cuchillo de escriba y regresárselo. Ahí ya es más fácil porque ya no hay resistencia. Y te puedes tomar tu tiempo, sobre todo. Sobre todo. Las otras que estaban papaloteando en... siguen volando y agujereando, bueno, más bien aguijoneando el agujero que le hizo con el cuchillo. Esta granjera. Pues reinicia el turno, ¿no? Hola, Taberna del Rol, gracias por el raid. Estamos aquí peleando contra unas criaturas. Hola. Hola, gracias. Unas moscas. Sí, las otras dos siguen aguijoneando la cactácea. Le voy a decir, escribo que está junto a mí. ¿Queremos matar al resto? ¿Crees que sean consumibles? Mientras veo la plasta en el piso. Carnicero dijo que tal vez si las cocinamos las podemos consumir. De todas maneras, esa cosa pegajosa tal vez nos sirva de algo. Son recursos. Todos son recursos. Voy a ir hacia... En eso yo quiero seguir gritando ¡muere! Y la estoy golpeando la cosa de al lado porque sigue viva. De acuerdo. El carnicero está gritando ¡muere! En lo que golpea con su martillo. Lo tiene. Quiero recoger el otro cuchillo, entonces intentar desprenderlo del otro cuerpo. Ok, de acuerdo. Una tirada de constitución, por favor. Sí. Ok, 7 y 5, 12. De acuerdo, esta vez lo logras retirar. Le regreso su cuchillo, escriba. De acuerdo. Ok, voy a acercarme.
e intentar darle un hachazo al que esté más cercano a mí, de los que están volando. Ok. Están de espaldas de ustedes, pero se están moviendo mucho porque están agujoneando la planta. Ok. Quiero intentar golpear en un ángulo en el que, si fallo, no golpee la planta. O sea, no quiero darle el hachazo a la planta. Quiero intentar hacer como esto para que, si fallo, le dé el aire. Buena nota. Celeridad va a tener que ser para poderle dar. Ok, celeridad. Esta no lo he usado hoy. Ok, 7 y 2, 9. Espera, son 7. Somos supersticiosos, ¿va? Con los dados todos. De acuerdo. Según yo, le pegas en el aire. La criatura zumba, pero recupera su vuelo. Y esta vez te presta atención a ti. Mientras tanto, me gustaría saber qué sigues haciendo tu carnicero. Pues aquí voy a intentar. Si ya reiniciamos tu turno. Sí. Quiero darle otro. Ok, voy a utilizar unos dados cargados porque me salió un 1, entonces voy a tirar. Y te quedan unos. Toda la sesión. ¿Uno otra vez? No, me salió un 3, eso me da un 8, pero no sé si... No, pues es uno. Dime, ¿quieres quedar con el 8 o no? Sí, ya estaba sacando juguito, entonces... Vamos a ver si funciona. Ajá. De acuerdo. Lo golpeas y vuelve a dejar esta sustancia parecida al resistol en tu martillo. Y la criatura zumba y pelea con las patitas, pero cada vez lo hace con menos resistencia y velocidad. Ok. Sí, mejor gasto otra acción y le doy otro. Ok. Tú puedes. Esta es la buena. Sí. ¿Cuánto? Sí, no. ¿Un 1? No es cierto. Utilizar los dados, en serio. Cambié de dado. ¿Puedo regalarle mis dados cargados? No, pero él tiene unos todavía. No, son estos. ¿Cómo que son estos? ¿Te salió dos veces uno? Sí, hace rato me salió uno, igual. No, tienes otros dados cargados, te dieron dos hace rato. Sí, lo estoy utilizando para este uno. Hace rato tuve un... uno también, no sé. Por eso, ya lo lanzaste ahorita, ¿no? ¿Qué salió ahorita? 2. O sea, 8 de nuevo. 7. No, 7. Hace rato fue 3. Tengo 5 de fuerza. De acuerdo. Esta es la buena. Lo golpeas en la criatura. Se sigue moviendo, pero ya solo golpeando el terreno. Ya ni siquiera está intentando darse la vuelta. Tienes otros dados cargados, dice el chat. Esta sí. Ahora sí los matas. De Kaznik. Ya van dos veces que te los manda. Que está resalado, dice el chat. Ya cambié de dado y no. Ok. Entonces, ya está esa criatura así. Pues pasa exactamente eso que estás preguntando, Quito. Quito Mu, puedes intentarlo si gustas. ¿Qué está haciendo? De acuerdo, hay otra detrás de ti. Tus compañeras están enfrentando otra de las criaturas. Ellos pueden. No, broma, dejo esta que está moribunda y quiero ir hacia donde están ellas con nosotras. Okay. Y voy a esperar. Tengo dos acciones todavía y quiero esperar a ver qué hace Escriba. Para atacar, Escriba. Quiero agarrar el cuchillo que me acaba de dar Granjera y voy a hacer mi tirada para tratar de atinarle a la criatura que va a atacar a Granjera. Pero quiero saber, ¿ya estás cerca de Granjera? No lo suficiente. ¿Quieres decir que le pegarías a Granjera con el tiro? Ajá, es mi pregunta. Solo si fallas espectacularmente, de otra manera no. Uso una de mis acciones sociales para decirle, agáchate. Eso no se puede, Luzumbra. Pero puedes elegir a cualquier otro. Le digo, Granjera, agáchate. Y voy a hacer mi tirada. 9 más 8.
¡Wow! 9 más 8. Ni tiempo me diste de agacharme. Lanzas directamente ese cuchillo y vamos a usar de nuevo este dadito. Ahí. ¡Oh, no puede ser! ¡7! ¿Qué fue? ¡Oh! ¡Bien! ¡Nice! ¡Wow! Le pegas en la cabeza y cae, se desploma por completo la criatura. Yo volteo a ver a Estriba. Granjera, tienes unos dados cargados. Gracias por tanto. Yo volteo toda confundida a ver a Estriba. Eres sorprendentemente buena en eso. Quiero voy a tirar un hachazo a la otra, a la que queda. Igual, quiero hacerlo como en un ángulo en el que no golpee el cactus. Ok, vale. Este no lo he usado hoy. Ok. Este 8 y 5, 13. Ok. Wow. Vale. Ese golpe sí golpea de lleno a la criatura que resta y la baja de cerca de la. Del. Este, ¿cómo se llama? De la cactácea. Sin embargo, déjame ver. Okay. Ay. Entonces. Okay. Se incrustó en el hacha, ¿eh? Entonces, al bajarla, pues la golpeas contra el suelo. Esa criatura, inclusive si no está muerta, no se va a poder parar. Y no. Esa criatura ya está muerta. De acuerdo. Entonces. Esa sí está muerta, carnicera. Después de voltean a su alrededor. Ven a sus compañeros y toda la pedacería de estas criaturas que surgieron de la nada. Sus armas cubiertas de esta sustancia parecida al pegamento y la peste que está saliendo todavía de la cactácea. Es como si el caos los hubiera abrazado de un momento a otro. Quiero ponerme mi pañuelo. ¿Te quieres poner tu pañuelo? Claro, traemos las pañoletitas estas, ¿verdad? También me subo la mía. Ok. ¿Tú, carnicero, también? De acuerdo. Están ahí, junto a esa cactácea, con todas esas criaturas en pedazos a su alrededor. Quiero, siguiendo lo que dije hace rato, quiero agarrar mi flecha, porque es más larga, y ahora quiero lamer la cactácea. Ajá. No, y hacerme mi brocheta de insectos, es decir, irlos clavando para transportarlos. ¿Con qué dijiste? Con la flecha. Ok, la flecha cargará dos insectos a lo mucho. Son del tamaño de insectos, ¿no? Grandes, ¿eh? Ah, pero una flecha, por lo menos. Está bien, tres. Ok, ahora, cronista, si mal no recuerdo, mi mochila está bastante vacía porque solamente traigo el cristal de 6 puntos. Claro, de hecho tu mochila está completamente vacía porque no tienes una. Solo traes cosas en la cintura amarradas. ¿Dónde quedó? Oh. El único que tiene una mochila es carnicero. Claro, ¿qué? ¿Por qué la apareció con ella? Ah, la. Sí, ya. Por un segundo no, me espanté demasiado. La encontraron en la playa. Uh-huh. En el cadáver. Claro, ok. Por un segundo. Casi me da algo. Aún así debo tener un espacio que es en donde traía la antorcha que ya no traigo. Uh-huh. Entonces quiero ocupar ese espacio para cargar a los insectos. No sé, de acuerdo. Ok. Ay, pero van a apestar. ¿Sabes qué? Mira, no nos hemos bañado en un muy buen tiempo. Nosotros también apestamos. Está bien. Lo atoro en mi cinturón. Ok. Traigo 3 insectos, ¿verdad? Sí. Bueno, uno de ellos está cortado a la mitad, pero lo insertaste las dos piezas. Te tardaste un poco en este proceso porque encontrar el ángulo donde sí puede entrar la flecha es medio complicado. Sus armaduras son bastante duras. Quiero mostrarle al que está atorado en el hacha, carnicero. ¿Crees que podamos consumir esto? Si lo cosemos. Sí, es como un cangrejo, tal vez tiene algo. El caparazón parece similar. De todas maneras, su armadura es suficientemente fuerte. Esto nos puede servir para algo.
Quiero desprenderlo del hacha. Y yo también debería tener un espacio porque perdí la pieza de hielo, así que voy a guardar el bicho. Como parece que todo es una cadena alimenticia literal, uno tras otro. Detrás claro de ustedes sí. La tierra comienza a temblar levemente. Se alza una colina del tamaño, no sé, tal vez de del tamaño de un perro. Y la tierra se va descarapelando, mostrando un lagarto del tamaño de un perro adulto, del tamaño de un nada más que agazapado en el suelo. Sus ojos reptilianos laterales parpadean y pueden ver una enorme lengua plana que golpea un par de veces el suelo y se acerca lentamente reptando hacia donde están ustedes. Ok, quiero levantarme para que sea obvio para esa criatura que le estoy observando y quiero empezar a sangolotear mi martillo de guerra. Ok. Y hace ruido. Clásicos pájaros. La criatura cuando haces eso, presta atención, voltea la cara para verte con los ojos que están más o menos laterales y se acerca hacia ti y la lengua empieza a palpar cerca de donde estás tú. Dijiste que es una lengua aplanada, ¿verdad? Así es. ¿Ancha? Ancha, sí. Que como de una salamandra. Parecida, sí. Ok. Y los ojos están hacia los lados. Así es. Quiero sacar un pedazo de cangrejo, de carne de cangrejo. Ajá. De mi mochila. Y quiero aventarla en el piso. Quiero sacarla y moverla un poco con mi mano, manteniendo el martillo en la otra, con la izquierda. Okay. Quiero hacer eso. Y quiero aventarlo enfrente de la criatura. Ok. Voy a borrarte esa pieza, permíteme un segundito. Quedan te puse 44 piezas de cangrejo. Nice. La lanzas, score. La lanzas y pum, pum, esa lengua que está palpando la encuentra y, como si fuera prensil, la envuelve y la mete. La criatura con este hocico plano largo la deglute. Oh. Se reacomoda. Y se acerca a lo que siente el origen de ese alimento y vuelve a palpar. Palpando, golpea el pedazo, la criatura que todavía está agonizante que tú estás golpeando. La lengua, ya que está ahí cerca de ti, se ve gruesa, 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 rugosa. Tanto que agarra a la criatura que se trata de defender todavía con las patitas. La envuelve. Pueden escuchar como la tritura. La traga, se vuelve a acomodar y sigue palpando por la zona. ¿Creen que se puede hacer una mascota? ¿Alguno de ustedes tres va a atacar? No. Yo no. De hecho, quiero hacerle. Cuando le aviento el brazo de carne, cuando está comiendo el otro, el insecto, quiero hacerle. La tomar criatura... el brazo de escriba y hacernos un poco hacia atrás en dirección a la planta. Puedes ver estos oídos que son solamente, ¿cómo se llaman estos agujeros? ¿Cómo se llaman? Como agujeros auditivos de los reptiles, que puedes ver cómo trata de captar ese sonido y busca con los ojos laterales. Ok, quiero seguir haciendo eso y quiero hacer. Te censura bien chido el micrófono. Ajá. Están en comerciales los chicos. Le hace como besitos. A ver. Ajá. ¿Lo escucha el mío? No. No, también lo canceló. No, tampoco. Vas a tener que describir el sonido. Uy. Ok. Quiero hacerle como le haces a un gatito. Cuando le estás alimentando o le estás dando cariño, unos besitos.
¿Conmigo sí se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vale, como le está haciendo por es que yo tengo apagado el supresor de... Ah. De Discord. Ya no. Está bien. Bueno. Entonces, le haces sonidos para que... ¿Y luego? Me encanta. ¿Qué tan lejos está de mí? Está justo entre los ustedes tres. O sea, entre el grupo que son escriba y granjera y tú. Oh. Ok. Quiero agarrar otro cacho de carne de cangrejo. Uh-huh. Y quiero acercarme un poco a él y aventarlo en... enfrente, pero quiero que me vea, quiero quedar en el ángulo de su ojo para que vea que yo lo soy. Ok. Lanzando. Y quiero seguir haciendo ese ruido mientras me acerco y aventarlo cerca de él y seguir avanzando. ¿Carne de cangrejo es lo que vas a usar? Sí. ¿Te quedarían solo tres piezas, seguro? Uy, es que no tengo otra cosa que le pueda dar. Pues comió insectos. Ah, pero no los tienes tú. No. Uh-huh. No, de hecho se comió el camión todo. Dale. Sí, se le doy otro cacho. Ya estás comiendo. La comemos a ella. Eres cruel. De acuerdo. Mientras esto pasa, si escriba no pone resistencia y quiero seguir avanzando hacia okay. atrás, hacia la planta. No manches. De acuerdo. Lanzas el pedazo de cangrejo y haciendo uso de sus rudimentarios sentidos, lo trae con la lengua. Se queda tratando de observarte. Se queda quieto. ¡Qué bonito! Quiero seguir haciendo el sonido y estoy cerca como para acariciarle su lomo o su cabecita. Sí, está suficientemente cerca, sí. Ok, quiero intentar hacerlo mientras le sigo haciendo el sonido. Ok. Vamos a hacer una tirada de instinto. Vamos, vamos, vamos. Es un 4 y tengo un 3, así que es un 7. Tengo unos dados cargados. ¿Eso es suficiente para no? Tú tienes que decirme si los usas o te avientas con el 7. Oh. Ok. Es una... ya, ustedes ya saben las tablas de dificultad. Úsalos. Y a ver, esta. Y úsalos, yo creo que esta es difícil. Sí, las voy a. Ah, pero tengo una suerte el día de hoy. A ver. Vamos a sacudirlo un poco más. ¡Ah, caray! ¡Tú puedes! Pues salió un más, un 4 más un 3. No, espérate, es un 7, salió lo mismo. sí. Niño, matemáticas. Rayos. Pues te avientas con un 7, supongo, ¿no? Pues sí. De acuerdo. ¡Oh, no! Tocas el lomo y puedes sentir esa piel rugosísima. Lo tocas, saca la lengua y toca tu brazo. Es como si te estuvieran pasando una losa de piedra. Oh. Sigue escuchando el sonido y regresa la lengua a su boca. No te hace nada más y se queda agazapado. Ok, quiero seguir. Ahora que tengo su mano, quiero acariciarlo. Quiero hacerlo lento mientras sigo haciendo el sonido y empezar a susurrarle como: bueno, buen chico, buen chico. La criatura se queda agazapada. Después de un tiempo relativamente prudente, las compañeras se acercan y se dan cuenta que la criatura no está oponiendo resistencia. Después de otro cierto tiempo prudente, pero sobre todo, después de notar que el calor se ha hecho un poquito más elevado. Resumen su caminata en el camino, ¿cierto? Sí. ¿La criatura viene o se...? Primero se queda atrás. Sin embargo, después de notar que no están ustedes con sus sentidos rudimentarios, sigue detrás de ustedes, relativamente cerca. Granjera, quiero mantener un ojo en esa criatura todo el tiempo. Cuando avanzan un poco más, el resto de las siluetas que habían ustedes visto cobran claridad. Y frente a ustedes se encuentran
un puñado de arbustos grandes, digamos de unos 40 centímetros, totalmente secos. Parecen estas bolas de desierto, nada más que están claramente clavados a la tierra. Y más adelante hay un enorme arco que cubre el camino. Voy a tratar de describirlo lo más precisamente que pueda. Imaginen ustedes una suculenta, una de estas cactáceas que tienen cinco piezas que parecen como un pentáculo. Ajá. Bien visto desde arriba. Okay. Sí, como el de la. Ahora imaginen que se alargara y se alargara y se alargara y se alargara y se alargara. Oh. Y ahora multipliquen en el cuerpo varias salidas y como si hicieran una enorme enredadera de eso. Okay. Está un arco. No parece ser eterno, pero es bastante grande, bastante amplio. Más allá de eso, pueden ver más siluetas a lo lejos, casi, casi donde ya se pierde su visibilidad. Estas otras siluetas parecen igual inmóviles y no parecen para nada parecidas a las plantas. Más allá de este arco, hay otra cosa. Pero justo ahora, hay entre la cactácea que están dejando atrás con la cactácea más chiquita roja y estos otros arbustos como muy secos que están pegados a la tierra y después el arco. Y eso es lo que presenta a la distancia inmediata. La criatura golpea lentamente tu tobillo. No con violencia ni nada, solo te dice que está ahí. Y esa es la partida de esta noche. Oh, no. Ay, noches. Qué ¿cómo lograste eso? Muy buen trabajo. ¿Sí? Animal Taming. Y pues tendremos que saber qué va a pasar con esa criatura y con ustedes y con todas estas plantas que se les están presentando. Yo también les quiero recordar recursos. Y pues no sé, tendrán que pensar qué van a hacer para la próxima semana. Que nos veremos igual viernes a las 9 de la noche en este mismo canal. Muchas gracias a todos que nos siguen, que vienen aquí todos los viernes a vivir estas aventuras con nosotros. Muchas gracias, esto ha ayudado también bastante a ir refinando Eternubliet y de hecho se va separando cada vez más de The Maze. Va ganando sus propias reglas, su propia estructura. Por cierto, me parece que van a transmitir en otro canal, no me acuerdo en cuál, van a transmitir The Maze. De hecho, me parece que el que va a narrar es Bastarrachea, su creador. Oh, nice. Los invito a que lo vean para que vean cómo Eternubliet también es un juego alternativo que ustedes pueden jugar en algún momento. Y que pues ahora en vez de tener un solo juego, tenemos dos. Pues no sé si los jugadores quieren decir algo, el chat quiere decirles algo. A usted. ¿Insultos? No, te nos ayudaron en este momento. Nos mandaron. No, ellos a nosotros. Pero muchas gracias por toda la ayuda. Los dados cargados para carnicero fueron vitales. Sí, posiblemente me hubiera muerto. Hubiera perdido como el doble de vida. El brazo. Ya no tendrías brazo. Ah, nada, gracias por estar con nosotros en nuestra aventura. Gracias por mantenernos vivos. No se preocupen, chat. Tengo en cuenta todo lo demás que se pegó. No sé. O no, gracias. No, es una por relación. Ahora, a... Gracias. Ahora, son como el eterno Dan y Keaton, entonces primero nos amigan, ellos son el eterno hordas, luego nos habitan aliados, entonces es de todo. Sí. Pues si no hay mucho más, les recuerdo que mañana comienza la tercera temporada de la Orden del Icosaedro Fulgurante a las 5 de la tarde México, 7 de la tarde Argentina, en este mismo canal, y pues vamos a ver qué nos tiene preparada la suma sacerdotisa Maratura. Y el domingo hay Amperville y
pues nos vamos a ver aquí, asumo, la próxima semana. Si no hay nada más que decir, pues todo el personal les desea que todos sus hackers sean siempre críticos y por supuesto que yo les recuerdo perpetua fortuna. ¿Estamos viendo? ¿Qué tal, chicos? Oye, sí, buenas tiradas con esa criatura.